Hola a todos, yo soy Eva, este es mi canal de recetas, Eva Blog y sus recetas. Hoy os traigo una receta de acompañamiento, que de estas que nunca sabemos qué hacer para acompañar, queremos perder peso y no sabemos qué hacer para acompañar esos platos, esa carne o ese pescado que nos hacemos pues bien a la plancha, al horno, asado, de cualquier manera. Y queremos hacer un acompañamiento y siempre tenemos que caer en la ensalada. Y no siempre nos apetece la ensalada. Entonces, aquí tenéis una receta que os va a sorprender porque es muy poco calórica. Además, la estoy haciendo con cuatro verduritas que tenía de restos en la nevera y que seguro que os va a encantar y la vais a hacer. Además, podéis hacerla y tenerla varios días, 3-4 días en la nevera en un tupper bien cerrada para comerla durante días distintos. Y así alternar pues nuestra ensalada o nuestros acompañamientos habituales con esto. Quedaros conmigo que empezamos. Bueno, mirad, aquí tengo yo una cebolla con un diente de ajo que ya estoy rehogando, a la que le voy a añadir un poquito de sal para que se vaya rehogando un poquito más rápido. Y deciros que no he descubierto América con esta receta, pero que sí, me ha ido muy bien, primero para eliminar o para quitar de la nevera esos restitos que nos va quedando un piquito de aquí, un piquito de allá, de verduras, y que no siempre pues tenemos que hacer las recetas al pie de la letra, que siempre podemos aprovechar lo que tenemos. Bueno, pues aquí yo tengo una cebolla que era pequeñita y dos dientes de ajo, así no lo he cortado los ajitos, como veréis ahí están a rodajitas, redonditos, y la cebolla pues picadita así, pequeña. Por otro lado, aquí tengo un trozo de pimiento verde, un trozo de pimiento rojo que también tenía en la nevera, y voy a cortar una berenjena que también tenía, que se me iba a hacer mala. La voy a cortar todo a daditos, todo a daditos. De esta forma pues vamos a aprovechar eso, todas las verduras que tenemos. Si tuviéramos puerro o cualquier otra cosa, pues también. Cualquier verdura le va a venir muy bien. Y bueno, esto pues ya os lo he dicho, nos ayuda. Ya veis las calorías que tiene la verdura, muy poquitas. Además, son muy saciantes. La berenjena, por ejemplo, tiene mucha agua, por lo tanto, es muy saciante. Podéis ponerle calabacín, tomatitos, lo que más os guste. O sea, o lo que tengáis, porque ahí... oye, pues yo tengo una alcachofa, pues pónsela también, se queda muy rica. Tengo espárragos o tengo champiñones, lo que sea. Es una receta en la que vamos a aprovechar todo tipo de verduras que tengamos en la nevera y que nos va a ayudar pues a tener un acompañamiento que nos podemos llevar al trabajo sin ningún tipo de problema, porque tanto frío como caliente está rico, y que nos va a durar varios días en la nevera, que a veces también ya es importante. Ahora que llega el buen tiempo y que no tenemos ganas de cocinar, o que no tenemos tiempo de cocinar, pues oye, nos hacemos esto y luego entre semana un filetito, un pescadito a la plancha o la freidora de aire, oye, nos ha solucionado la papeleta. Incluso hervimos un poquito de arroz o de pasta, se lo añadimos y ya está, ya tenemos la comida prácticamente hecha. Bueno, la cebolla ya ha cogido un poquito de... ha perdido un poquito el blanco y voy a añadirle los pimientos, el rojo y el verde, para adentro. Un minutito y enseguida pongo la berenjena. Y vamos a dejar que todo esto se vaya rehogando poquito a poco, con paciencia. Al fin y al cabo vamos a perder un rato, pero vamos a tener comida para 3 o 4 días, o acompañamiento para 3 o 4 días. Incluso una latita de atún, una vez que acabemos, ya tenemos un plato, un huevo duro, también, un huevo dentro, también, mil ideas. Bueno, ya tengo los pimientos, un poquito rehogados, y voy a añadir la berenjena. Y ahora sí, lo voy a dejar todo, que se vaya pochando poquito a poco, sin meterle prisa. Le voy a añadir la sal, la pimienta, todas esas cosas que queréis ponerle ahora. Un poquito de sal. Y vamos a dejar que se rehogue. La berenjena va a soltar agua, ¿eh? O sea, que eso ya os lo digo desde ya. Mirad. Ya tiene buena pinta y está crudo. Ay. Bueno. Dejadme que se me vaya pochando despacito mis verduras. Dándoles cariño. La verdura, la comida, si le das cariño, sale todavía más rica. Es el ingrediente secreto. Bueno, mira, las verduritas ya han empezado a pocharse, ya están pochaditas, y ahora se va a echar el conservante, ¿no? Algo que las conserve, que las mantenga más días, y es tomate.
podéis echárselo ya rallado casero, de bote, yo tenía este por la nevera. Y aquí hice el otro día unas almejitas con a la marinera y tenía el tomate así, pues ahora también lo gastamos. Toca limpiar la nevera que hay que hacer compra. Y ahora sí, le voy a bajar el fuego porque a mí el tomate, si no lo haces a fuego lento, se pone todo perdido y además tapo la sartén. Normalmente las cosas con tomate las suelo hacer en una olla, pero como aquí es una cosa de ir, es una receta de ir sacando restos de la nevera, pues ya veis, si esto no se lo podéis añadir a una pasta, ponerle un huevito ahí y queda rico. Con un poquito, un arroz blanco con tomate, si no le gusta ver las verduras a los peques, lo trituráis y se lo dais y toman un tomate enriquecido increíble. Bueno, yo voy a ponerles mi sazonador para tomate. Este es de tomate y mozzarella, pero está muy bueno así. La verdad es que estas especias del Jazz Spices me van súper bien porque les cambian, les dan un toque a todas las verduras buenísimo. Y un poquito de sal para el tomatito. Y ahora sí, ya he empezado a hacer burbujitas, voy a bajar el fuego, lo voy a tapar y lo voy a dejar unos 25 o 30 minutos, vamos, el tiempo que tarda el tomate en hacerse. Por otro lado, aquí me estoy haciendo, que también tenía en la nevera, un trocito de col, que la estoy hirviendo, que voy a hacerme un trinchat para esta noche. Ya os he dicho, toca limpieza de nevera y esto no perdona. Y como era un trozo pequeño, pues lo hiervo, lo rehogo esta noche con un ajito y un poquito de jamón o bacon. Normalmente el trinchat es con bacon. Y queda increíblemente rico, de verdad. Bueno, voy a bajar el fuego del tomate, lo voy a poner al 3 y lo tapo. Y una vez que ya está tapado y todo, pues lo dejo que se cocine. Bueno, pues como veis, he hecho un trocito de carne y lo vamos a acompañar con nuestras verduritas. Mirad qué pintaza tienen. Y listo. No me digáis que no es un plato súper equilibrado. Y nos sobra. Y esto no se tira. Ya os digo, un huevito ahí. O incluso un huevo a la plancha. Y lo ponemos encima de esto y tenemos una cena muy rica. Bueno, pues así ha quedado nuestra receta con las verduritas que teníamos por la nevera para hacer una limpia de nevera. Mirad qué rico, qué plato más sano, que con pocas calorías, que podemos comer. Muy rico y muy lleno de vitaminas, sobre todo de vitaminas. Bueno, pues ya veis que no hay que comer siempre una ensalada para acompañar una carne o un pescado a la plancha o hecho de cualquier, o al horno, o asado, o como queráis. Que hay muchas maneras de comer muy sano, muy saludable. Aprovechando restitos de verduritas que tenemos por la nevera, hacemos un plato increíble. Y con lo que sobra, 100.000 ideas. Un huevo a la plancha y acompañando. Un arroz hervido, trituramos todo para que los peques no vean la verdura. Y sin triturar para nosotros, buenísimo. Unos macarrones, abrimos una latita de atún, le echamos esta salsita de tomate con esta fritada que hemos hecho. Y tenemos solucionado, pues mirad. Y encima, si la guardáis en la nevera, os dura de 3 a 4 días bien, 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 sin problema. Pues hasta aquí la receta. Si habéis llegado hasta aquí, os ha gustado, suscribiros, darle al like, compartir la receta. Bienvenidos a todos los que habéis llegado nuevos. Y como siempre digo, ser felices y hasta el próximo vídeo.